Hola, ¿qué tal muchachos? Mi nombre es Alfredo de Tuto Electrónicos y en esta ocasión tenemos en el taller una tarjeta madre Foxconn G31MX, ¿ok? Y pues la falla que presenta es que no arroja imagen, puesto que el procesador no está funcionando, ¿ok? Bueno, decimos que no está funcionando por el simple hecho de que no está calentando, ¿ok? Vamos a activar la fuente acá. Vamos a pulsar acá Power. Ok. Vamos a realizar mediciones. Ahí vemos que tiene el speaker puesto. Debería estar arrojando al menos la señal de bit de que no hay memoria. Ok. Vamos a colocar por acá mi pinza negativa. Como es costumbre en uno de los conectores. Acá vamos a medir la tensión. Vamos a colocarle acá el microscopio. Perdón, el multímetro. Ok. Vamos a medir acá los voltajes de VCore. Vemos que no tenemos voltaje acá en las fases de VCore. Es decir, este procesador debería estar frío. Ok. Debería estar frío. Entonces, lo que debemos checar acá como tal es porque el procesador está totalmente frío. Vamos a revisar el PWM a ver las señales de enable. Ok. Yo tengo por acá el esquemático. Vamos a buscarnos rápidamente en el voltaje del procesador. Vamos a ubicarlo por acá. A ver dónde lo tengo. ICH, clock. Power map, voltaje regulador. Vamos a ubicarlo acá en el 10 para ver. Sí, acá está. Ok, este que está acá es el generador de VCore. Ok, acá, bueno, acá dice regulador down. Ok. Y pues un ISL 60, 6312. Vamos a ubicarlo acá. A ver si es verdad. Ok. Vemos ahí está el ISL 6312. Ok. Entonces este es el integrado como tal. Bueno, vamos a dejar el micro porque vamos a revisar una señal en específica. Obviamente acá vamos a revisar las señales de alimentación principal, por lo menos acá BCC, que dice si 5 SIS, ok, BCC por el pin 10. Vamos a ubicarlo acá. Tengo aún el equipo encendido. Bueno, ahí no se logra ver muy bien que digamos, pero vamos a intentar acá medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá donde está la franja, debería ser este capacitor que está acá. Si ahí está, 5 voltios, está bien, ¿ok? Entonces está alimentando. Vamos a chequear la señal de enable rápidamente. Enable, acá está. Vamos a ver si entra. Vemos que es una señal que entra, ok. BRM-enable entra por el pin 36. Vamos a ver si es por, si por el pin 36. Ok, tenemos acá 10. Veinte, 36, esta señal que está acá. Ok, acá deberíamos de tener la señal de enable. Ok, enable en este caso sería de aproximadamente, vean que acá en el esquema me dice, bueno, el enable como tal debe romper acá el umbral de 0.85 voltios. Ok,
Es decir, tiene que ser un voltaje mayor a 0.85. Y si vemos acá, nada, tiene una inducción apenas de voltaje de 274 milivolts. O sea, no tiene nada. Entonces, vamos a ubicar acá la señal de enable. Okay, vamos a seleccionar, vamos a buscar esta señal que es la que realmente entra en el pin de enable. Okay, vamos a ubicarla, vamos a pegarla. Okay, vemos allí. A ver acá. Bueno, acá se genera lo que es la señal de VRM enable. Se genera a través de esta resistencia que tiene un Cooper. O sea, se genera VTT Power Good y se genera a su vez VRM in, ¿ok? Que sería el mismo enable. ¿Qué pasa? Esto llega a un... Esto es un MOSFET 2N7002, el Q33. Vamos a ubicarlo en la placa, debería estar cerca de la placa. Ok, vamos a ubicarlo acá en la placa. Bueno, yo acá en la placa veo es de este lado. Lo veo es de este lado que están unos transistores allí. Vamos a tratar de ubicarlo acá. Allí están unos transistores. Ahí está el 702. Ahí está 702. Es este que tenemos acá. Okay. Ven que acá me dice Q33. Por acá me dice Q33. No se logra apreciar mucho, pero ahí dice Q33. Es este que tenemos de este lado. Entonces, según esto, debería en la base, según el esquema electrónico, vamos a verlo. Ok, acá, según el esquema electrónico, para que haya un voltaje acá, este voltaje debe estar libre acá. Es decir, este MOSFET no puede estar ido a tierra, no puede estar activado. Ok, el MOSFET debe estar desactivado porque si se activa, el drain como tal se va a tierra. Ok, este voltaje acá, entonces esta resistencia se consume el voltaje que debería de llegar por acá. Entonces, si está activo, no va a haber voltaje en este punto acá de VTT ni Power Good, ni mucho menos VRM in, ¿okay? Que sería en enable. Entonces, tenemos el gate. El gate como tal no puede dar voltaje, ¿okay? Sería en estos transistores, normalmente viene de este lado, ¿okay? Vamos a ubicarlo allí. Y como ven, tenemos 5.05 voltios. O sea, tenemos básicamente el voltaje VCC dual, este que tenemos acá. El voltaje está entrando y está llegando acá. ¿Ok? Y para que este voltaje no entre y no active el MOSFET, se debe activar este transistor que está acá, que es el que tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces, para que él se active, okay, para colocar una tensión en la base de este transistor, debemos tener este VTT Outreach, okay. VTT Outreach, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo acá. Ok, tenemos allí. Bueno, vean acá. Vean acá de dónde sale el VTT Outreach. Outreach sale, y el Outlift también, salen del procesador, ¿ok? Socket Intel Presco CPU, ¿ok? Sale del procesador. Entonces, ¿qué pasa? Que este procesador no está enviando la señal de esta señal para activar para activar ese transistor que tenemos ahí. Entonces, fácil, el procesador puede estar dañado, pero pasa que en este caso ya nosotros probamos varios procesadores. Ya yo he probado varios procesadores acá. Está encandilando un poco allí la lámpara. Ya yo he probado varios capacitores y pues el problema persiste. ¿Okay? De todas maneras, vamos a probar otro procesador.
presionamos 6 segundos hasta que apague. Ahí apagó. Vamos a colocar otro procesador y vamos a encender. Entonces se supone que si el procesador está bien, vemos que ahí debería haber generado ya el B-Core, debería haber generado el Enable, y aún tenemos, no tenemos ni Enable, no tenemos activado el PWM, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos que el procesador, ¿qué debería de estar antes para que el procesador active? El procesador está totalmente frío, totalmente frío. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar acá? Bueno, la alimentación inicial del procesador, el inicializador como tal, voltaje que inicializa el procesador, y sería este FSB-BTT. Vamos a buscarlo acá. Esta sería la alimentación. Ok, vemos que ahí se conecta en esto, se conecta por acá, ok, por acá. Bueno, esto lo vamos a tener casi en todos lados, porque señala más que todo a todos los pines del procesador, y créanme que son bastantes. Bueno, vean acá. Esta es la subfuente. Bueno, no, en realidad vendría a ser el que activa y desactiva ese voltaje FS-BTT, ¿ok? Que sería el inicializador del procesador. Entonces tenemos que acá entra 1.8 voltios, acá en este MOSFET, este comparador debe activar el MOSFET para que ese voltaje de 1.8 baje por aquí y se genere lo que es el VS-BTT. Ok, entonces este MOSFET, para que, bueno, comparándolo con el voltaje de entrada, acá debería haber por lo mucho 3.3 voltios, debería haber un voltaje bajo, ok, 3.3, 4 voltios aproximadamente. Entonces vamos a revisar este que está acá, sería el gate de este MOSFET, y este MOSFET es el Q27, ok. Normalmente ese voltaje de inicialización del procesador lo encontramos de este lado, porque él alimenta también, él se alimenta por acá, por los lados del PCH, donde está el PCH, donde está en este caso el puente norte, ok. Y ese voltaje es generado por acá, por unos MOSFET que están por acá, y vemos que el único que tenemos es este. Entonces vamos a acercar acá un momento. Allí tenemos este MOSFET que tenemos acá. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Vamos a tratar de enfocarlo mejor. Okay, ahí sí ya lo tenemos mejor enfocado. Es este MOSFET que tenemos acá, ok. Y a su vez tenemos por acá vamos a ubicar el PDF. Tenemos el MOSFET, el Q27. Vamos a ubicar a ver si es verdad, ok. Vamos a ver si es verdad que ese MOSFET es el Q27. Bueno, ahí de todas maneras ya yo lo vi, pero para que ustedes lo puedan apreciar, bueno, creo que estamos un poco enredados acá, pero ahora sí, mucho mejor. Ese Q27, vemos que es este que está acá.
Ahí está, el Q27 es ese MOSFET que tenemos allí, ¿ok? Es básicamente ese MOSFET que tenemos allí. Y lo otro que vamos a ver es quién activa el MOSFET, es el U10. Debería ser este que tenemos acá. Ese Q es el semofecito que está allí. Vamos a ubicarlo por acá. Ahí está, U10. Ok. Y los pines que corresponden a la activación del MOSFET es el 8, el 10 y el 9. Ok, obviamente primero ver si se está alimentando. Primero ver si se está alimentando acá por el pin número 4. Ok, vamos a revisar acá el pin número 4 de este señor. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos 11 voltios. Ok, y por el pin, allí como lo indica, vean que acá me dice que por el pin 10 tenemos aquí marcado que debe haber 1.2 voltios. ¿Y eso por qué pasa? Porque realmente acá tenemos 2.5 voltios, pasa por una resistencia y sigue por otra resistencia y cae acá a tierra. Aquí hay un divisor de voltaje, ok, mediante estas dos resistencias, y acá, según el cálculo, 10K y 10K en el centro vamos a tener 1.2 voltios, ok. Entonces, si eso es cierto, en el pin 10 debemos tener 1.2 voltios. Tenemos acá, este es el 7 de este lado, 7, 8, 9 y 10, ok. Es este que tenemos acá, y ahí tenemos un voltaje, ok, de 1.2 voltios, ok. Entonces, en el 9 no vamos a tener, deberíamos de tener el feedback, básicamente un retorno, una retroalimentación, realimentación debido por el source, perdón, del MOSFET, ok. Entonces, en el gate, como yo les digo, acá el pin 8 debemos tener un voltaje bajito, porque tenemos 1.8, deberíamos tener al menos 3 voltios, 3 a 4 voltios acá en el pin número 8, que sería este que tenemos acá. Bueno, y como vemos, allí tenemos 7.50 y 1 voltio, ok. Este voltaje, según el esquema, activa este MOSFET, es decir, ese voltaje llega acá, ahí está, y si estuviera activando correctamente, de este lado debieron de tener el 1.8 voltios y no lo tenemos, ok. Se activa de este lado y de este lado debería tener 1.8 voltios, entonces no lo tenemos, ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos opciones. Una es que esté dañado ese comparador que tenemos acá, ok, y otra es que esté dañado el MOSFET, ok. En este caso creo que más fácil es cambiar el comparador. Yo tengo por acá, debo de tener comparadores de esto, ok. Vamos a ubicar, a ver si conseguimos uno. A ver si conseguimos uno. Bueno, acá vamos a ubicar la cámara, la principal. Acá yo tengo uno. Vamos a verlo con el micro, ok. Ahí lo tenemos. Ahí está, AS3224M, ok. Entonces vamos a cambiar primero él, porque digo que es más fácil porque si ustedes pueden ver, bueno, tenemos acá un capacitor, tenemos otro capacitor acá y él está en medio de esos capacitores. Entonces toca colocar allí el
toca colocar papel allí, aluminio, para tratar de no quemar tratar de no quemar los capacitores. Entonces vamos a cambiarlo porque yo lo tengo, ¿ok? Yo lo tengo. En realidad, bueno, hay que cambiarlo es porque acá no hay nada más que se relacione con el MOSFET, ¿ok? Entonces, puede haber dos posibles causas, y una puede ser el comparador y la otra el MOSFET, porque si vemos acá tenemos el 1.8 voltios, ¿ok? Tenemos el 1.8 voltios, y si acá tenemos el 1.2, entonces este comparador debiera estar funcionando y el MOSFET debiera estar funcionando, pero acá el voltaje me está dando muy alto. Entonces, acá no existe alguna otra relación con algún otro componente. Entonces cambiamos el comparador, y si vemos que el problema persiste, pues tocará bajar el MOSFET para ver si está en corto o está defectuoso, ¿ok? Porque puede ser que esté en fuga. Porque si estuviera en corto, si estuviera en corto, no, 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 de pronto la tarjeta entrara en corto y se apagara, ¿ok? Vamos a sacarlo. Está, ya lo hemos cambiado, ok. Este es el otro que teníamos. Vamos a apartarlo por acá. Y con esto vamos a ver si el voltaje varía el de la salida, que debería activar el MOSFET. Si no, bueno, entonces el MOSFET puede que esté en fuga y se esté elevando ese voltaje allí. Vamos a esperar que se enfríe un poco. Y entonces lo importante de nosotros leer los esquemas, ok, que acá pues debemos ir regresándonos de adelante hacia atrás, ok, a ver hacia atrás qué vamos encontrando, qué voltaje activa qué voltaje. Vemos que acá el FSB BTT se activa, ok, mediante este comparador, pero debemos tener el 1.8, ok. Y pues si no tuviéramos acá, por el pin 10, no tuviéramos este 1.2, entonces tuviéramos que revisar acá si el inicialmente este que tenemos acá, ¿no? El 1.5 core, el 3.3 voltios de standby, obviamente va a estar, ¿ok? Bueno, en realidad sería este el inicial, 3.3 standby, porque es el que siempre está. Acá va a activar este transistor. Va a crear una caída de tensión acá, y lo que va a hacer es que va a quitar este voltaje acá. Entonces se necesita el 1.5 B core, porque él va a activar este transistor. Acá va a activar este transistor, va a llevar este punto a tierra. Acá no va a haber voltaje, y por lo tanto el voltaje que va a pasar es este de 2.5 por acá, ok. Eso es básicamente lo que se cumple acá para que pueda haber 1.2 voltios acá en este comparador, ok. Eso es lo que básicamente se cumple. Entonces, vamos a probar para ver. Vamos a prender esta tarjeta, ok, y vamos a ver qué voltaje tenemos en la puerta del MOSFET, ok. Y por acá, ahí tenemos, y en la puerta seguimos teniendo 7.59, o sea, ni siquiera varió. Entonces, bueno, como no hay más relación con otros componentes, bueno, vamos a cambiar el MOSFET, no hay de otra, a la final hubo que cambiarlo, ok. Vamos a sacar acá el procesador porque vamos a quemar un poquito más. Vamos a colocarlo por acá. Así, de esa manera podemos sacar este que tenemos aquí.
Ya ahí lo hemos sacado. Vamos a realizarle la medición a ver. Bueno, ¿dónde lo colocamos por acá para que ustedes puedan apreciar mejor? Colocamos el multímetro en diodo. Aquí no tenemos nada. Bueno, acá deberíamos de tener, ahí está diodo. Si colocamos acá, uy, no, esto está dañado este MOSFET. Miren, este MOSFET está dañado, ¿ok? De aquí a acá debe medir diodo. Y de acá a acá no debe medir nada porque estamos desactivando la puerta. ¿Ok? Y si yo devuelvo, debería haber abierto la puerta y vemos que no abrió. ¿Ok? Acá. Vimos acá. Nada. Está dañado este MOSFET. Este MOSFET, vamos a tratar de verlo acá. Para que ustedes logren apreciar que este MOSFET ahí vemos que es un Nikkors P3055. Vamos a ver si conseguimos uno por acá en alguna otra placa. P55. Ok, aquí está P3055. Ok, apreciarlo acá. P3055 en esta placa. Vamos a sacarlo. Este que tenemos aquí, esta tarjeta es para repuesto, así que no me importa salvar acá esos puertos SATA, ok, por eso no lo voy a cubrir. Ahí ya lo tenemos. Ok, y vamos a proceder a medirlo. A ver, vamos a colocarlo por acá. Esperar que se enfríe un poquito. Hay que esperar siempre que se enfríen para poder medirlos bien, ¿ok? Bueno, se enfría aunque sea un poco. De todas maneras, el valor no va a cambiar mucho. Aquí tenemos un valor de diodo. ¿Ok? Si mido acá. Ah, bueno. Este MOSFET también está dañado. Ah, es que agarré el que había sacado recién. Este es el que tenemos. Allí está. Este es el que acabamos de sacar de la otra tarjeta. ¿Ok? Vemos que acá en el gate no hace nada. Pero si ya paso para acá al positivo, debe haber abierto. Ahí está. Y si activo acá, desactivo acá con el negativo. Desactivo acá con el negativo. Debe darme ya el valor del diodo. ¿Ok? Bueno, ahí se volvió a activar. Vamos a cerrar acá. Ahí cerró. Volvemos a activar. Ahí abrió. Perdón, ahí cerró. Ahí abrió. Ok, entonces vamos a colocar este.
Bueno, ahí ya hemos soldado este capa, este MOSFET, ¿ok? Ahí está bien soldado. Okay. Entonces, acá ahora vamos a esperar que se enfríe un poquito y así poder medir pues el voltaje con el equipo ya encendido para ver qué tal de nuevo. Bueno, encenderlo nuevamente para ver si ya tenemos el voltaje acá correcto en el en gate, ¿ok? Esto para ver si tenemos el voltaje correcto en gate. Vamos a esperar que se enfríe un poquitín. Todavía está bastante caliente allí. De manera vamos a ir revisando acá el esquema. A ver. Acá tenemos un voltaje de 1.5, pero está en un diodo, o sea, en opuesto, o sea que no debería pasar voltaje para acá. Dese en cuenta acá la potencia acá, mire, 6.3 amperes, ok. Bastante alto, este de 1.8. Okay. Esto yo los explico en una clase de subfuentes, ¿ok? Cómo se generan estos voltajes. Normalmente subfuentes tipo buck, ¿ok? Y de dónde salen estos voltajes, ¿no? Bueno, aquí ya no tenemos más relación. Vamos a encender el equipo. Vamos a colocar el procesador nuevamente. Para medir el voltaje acá. Fuente está desactivada, vamos a ver, medir el voltaje. Bueno, allí qué habrá pasado. Bueno, ahí se había pausado la grabación, puesto que la cámara se había descargado, muchachos, pido disculpas. Pero bueno, vamos a encenderla para ver. Vamos a encenderla para ver si ya tenemos o qué voltaje tenemos ahí en el pin gate. Ok. Ah, bueno, ahí como ven. Ahí como ven, ya tenemos el BIC. Vamos a quitar un momentico. Vamos a colocar acá el multímetro. Vamos a apagar un momento acá. 6 segundos, a ver. Ahí está. Vamos a prender acá el multímetro, que había tenido problemas acá con el equipo, pero bueno, ya solucionamos. Vamos a terminar de grabar esto acá para ver qué tal quedó. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a presionar acá el power. Ahí vemos que está iniciando correctamente, justo como les dije, 3.5 voltios para activación del MOSFET. Acá en el otro pin tenemos 1.2 para alimentación del procesador ya. Ok, y en el otro pin debemos tener 1.8. Ahí está. 1.8. Vamos a apagar un momento. Y está, vamos a colocarle la memoria. Ok, colocarle la memoria.
Ahí está, ok. Presionar. Ahí está arrojando video ya. Escucharon el beat de video, vamos a apagarlo una vez. Bueno, ahí lo volví a prender sin querer. Vamos a presionar una vez. Ahí está apagando correctamente. Volvemos a encender. Ok, ahí está. Y apagamos. Ok, entonces ahí vemos que ya de esta manera hemos podido solucionar. Vamos a revisar acá los voltajes de B-Core, ok, que son los que no teníamos al principio. Ok, obviamente si ya el equipo está encendiendo, ahí está, voltaje de B-Core en la fase 1. Tenemos esta otra fase acá. Ahí está, 1.4. Vamos a tratar de checar acá el voltaje de enable, ok, del PWM, para ver qué voltaje debería haber llegado allí. Vamos a hacerlo rápidamente porque el procesador está activo, entonces tiende a calentar bastante, ¿no? Entonces vamos a chequear rápidamente acá. Ahí está, voltaje de enable 1.280 voltios, ok. Ese es el voltaje de enable, que era el que no teníamos antes. Y acá el MOSFET en la puerta donde teníamos 5, ya no tenemos nada. Es decir, ya en el otro pin vamos a tener el enable tranquilamente, el 1.2, porque ya en la puerta del MOSFET no tenemos nada. Ok, por eso se cumple de que ya en las salidas tenemos el enable, porque el MOSFET no se está yendo a tierra. Entonces, bueno, de esta manera vean cómo hemos solucionado esto solo leyendo el esquema electrónico, y ya hemos llegado a la solución de este problema. Ok, espero les haya gustado el video. Si les gustó, like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video tutorial.